Hola. Buenas, hemos reservado al nombre de Carlotti. ¿Carlotti? Sí. Déjame ver. Para cuatro noches. Cuatro noches, muy bien. Cientos de conversaciones como esta se registran cada año en el albergue de Zaragoza. Ubicado en un palacio renacentista del siglo XV, el albergue se ha convertido en un referente para los viajeros. Son aquellos que buscan algo más que conocer una ciudad y sus costumbres. Un albergue es un sitio donde se comparte, donde vienes a compartir experiencias, donde vienes a compartir con otra gente, a conocer y a vivir un poco más de cerca la realidad de una ciudad, de un sitio. Dispone de 186 camas, la mayoría en habitaciones grandes, para permitir el encuentro entre los viajeros. También hay unas pocas dobles por si alguien requiere de un poco más de intimidad. Alojamiento céntrico, limpio y económico, tres ingredientes que atraen a mucho público. Se puede compartir mucho con la gente, se puede hablar mucho con la gente, cosa que seguramente no te pueden pasar en un hotel, y claramente también el precio es importante. Estaba alojada en otra pensión que me cobraron un poquito más caro y me hablaron de él y la verdad que está bastante bien porque el precio es razonable y tiene un montón de cosas y está cerca del centro. La mayoría son jóvenes, pero también se acercan los peregrinos del Camino de Santiago y no son pocas las familias que se deciden por este alojamiento. Familias que tienen que venir con un niño, con dos niños, que el albergue lo que les permite es pues todas estas condiciones especiales que tienen de alimentación de los niños pequeños, todo esto se lo facilitamos mucho. Y luego también hay mucha gente que viene a compartir, gente más mayor que lo que quiere es pues bueno, pues un poco el espíritu este de compartir, de conocer, de saber de otra gente. El albergue no es solo un sitio donde dormir, en eso insisten mucho los responsables y para demostrarlo tienen toda una gama de actividades culturales con las que entretener a sus clientes. Los que ya se han hecho un hueco en la agenda cultural de la ciudad son los conciertos de jazz de los domingos. Se reúnen músicos, cada día viene más público, lleva 3 años haciendo jazz todos los domingos y estamos intentando también desarrollar el jazz que hay en Zaragoza, ¿no? Un lugar donde compartir, alojamiento asequible y actividades culturales. ¿Alguien da más?